de Fino Boxing aquí con la voz del radio, el Piolín. Estamos, encontramos aquí afuera del estado del PGM, que iba a pelear Zurdo Ramírez. ¿Qué te pareció? No dio peso, la afición está un poco decepcionada. ¿Tu punto de vista, qué es lo que falló? Me encontró fuera del lugar, el parking, no porque andaba vendiendo boletos. Recogiendo los credenciales. Fino Boxing, muchas gracias por dar la oportunidad, Puchón. No, pues yo creo que es una responsabilidad muy grande, ¿no? De cada peleador. Yo creo que no es fácil, pero eres una persona que está siempre dispuesta a hacer lo mejor posible. Uno nunca sabe qué es lo que sucedió con el campeón, solamente él lo sabe. Claro. Y Dios, entonces, a veces son procesos que uno tiene que pasar, aprendizaje, lecciones, que son muy duras, pero sé que se va a levantar el campeón. Claro, que si hablando de campeones, Saúl Canelo regresa a las tierras que lo vieron hacer, Guadalajara. Tu punto de vista, afición que está contento porque regresa a México, y otra afición, ¿sabes qué? Pues, ¿quién es John Ryder? Entonces, a tu punto de vista, ¿cómo lo tomas esa decisión de Eddie y de Canelo regresar a Guadalajara? No, yo creo que Eddie y el Canelo están regalándole la oportunidad a la gente de Guadalajara, Jalisco y alrededores. Bueno, mismo gente de aquí ahorita que acabo de conocer. Ya tiene su boleto para ir a ver al Canelo a Guadalajara. Entonces, yo creo que donde ahorita se presente Canelo, da una oportunidad de poder verlo, ¿no? Claro. Sabemos mucha gente que quieren y adoran al Canelo, porque ha sido un camarada que realmente ha tomado la oportunidad de poder llevar el boxeo al siguiente nivel. Entonces eso hay que aplaudirlo. Y pues tú sabes que nunca le vas a dar gusto a toda la gente. Claro. Sin embargo, sabemos que eso va a estar atascado. Entonces ahí va a estar la respuesta y en el gran boxeo que va a enseñar el Canelo. Yo creo que cualquier peleador profesional, ya cuando es profesional, cuando está dispuesto a pelear contra el Canelo, no puede ser cualquier cosa, es un camarada que está dispuesto a pelear por los más grandes, entonces Canelo es uno de ellos. Claro, Piolín, por último, eres uno de los pocos programas que les da el tiempo, el espacio a boxeadores. ¿Por qué tienes ese amor al deporte más que nada y ayudas a promover las peleas? No, hombre, Papuchón, fíjate que es uno de los deportes que yo empecé a realizar cuando estaba morrito en Ocotlán. Lamentablemente, como puedes ver la cara, pues no me funcionó. De tanto trancazo que me dieron los chamacos, pero yo amo el deporte, o sea, el deporte para mí es parte de la vida fundamental para todos nosotros, para los hijos de nosotros, o sea, nuestros hijos. El deporte es muy importante, es el boxeo para mí, Papuchón, pues lo vi desde mis abuelos, de mi padre, lo vi con mis tíos, lo practico también porque me encanta y es una forma de hacer ejercicio, mantenerte bien, saludable. Entonces el boxeo para mí es parte de mi corazón, ¿no? Por último, son que tienes millones de gente que te apoya. A las personas que no están acostumbradas, ¿dónde puedes escuchar al Piolín? ¿Qué dice la afición de Fino Boxing? ¿Dónde pueden unirse al equipo? Muchas gracias, claro, en Los Ángeles estamos en José 97.5 y 107.1 de las 11 a las 2 de la tarde, ya en las otras estaciones de radio lo pueden ustedes ver el horario y su estación local en el show de Piolín.net y ahí mismo está el podcast. Así que después de que hacemos el show en vivo, lo ponemos en el podcast, en el show de Piolín.net para que disfruten. Pero Fino, gracias, campeón, ¿eh? Porque aquí venimos, Estados Unidos, a triunfar, Papuchón. Gracias, Piolín. Ahora es a ti. Gracias.